Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención. HCH Televisión Digital, una empresa socialmente responsable, en una alianza estratégica con Recicladora El Diamante para ayudar a la Fundación Hondureña de Niños con Cáncer, nos hemos sumado y hacemos este reciclatón. ¿Qué le pedimos que traiga? Bueno, traiga celulares en mal estado, todo que esté malo, estufas en mal estado, percoladoras, Pati, ventiladores, equipos de sonido, lavadoras, secadoras, refrigeradoras, todo lo que esté en mal estado, todo electrodoméstico que esté en mal estado, tráigalo aquí a las instalaciones de HCH. Y a esta hora, 3 de la tarde con 31 minutos, le vamos a conocer noticia de último momento, porque llenamos, gracias a usted, al pueblo, ayudando al pueblo, el primer camión. Mucha atención, ahí está nuestro compañero César Enamorado, que nos da a conocer esta importante información. Adelante, César. Muchísimas gracias, compañeros. Continuamos con buenas noticias, porque HCH Televisión Digital es portador de ellas y con cada una de estas campañas. En esta ocasión, el reciclatón, donde todavía hay tiempo para traer cada uno de estos electrodomésticos que se convierten en un importante donativo para la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer, también en conjunto con Recicladora Diamante. Estoy con Katherine Velázquez, jefe de mercadeo de laboratorios médicos, con un importante donativo siempre como empresa socialmente responsable, sumándose a estas buenas noticias. Así es, laboratorios médicos, una vez más estrechando los lazos de solidaridad con la Fundación Niño con Cáncer. Hemos tenido una relación de más de 20 años en donde hemos puesto a disposición no solo nuestro servicio de diagnóstico médico científico, sino también este tipo de actividades que apoyan a los niños a recaudar fondos para sus tratamientos. Toda la labor importante que hace la Fundación, en esta ocasión pues estamos donando equipo electrónico que nosotros teníamos pues en todos nuestros locales a beneficio de estos niños, de todo el tratamiento que ellos requieren. Cualquier cosa suma, cualquier cosa que se pueda donar es importante para salvar vidas. Ese es nuestro fin. Imagínense ustedes, gracias a este donativo ya casi, bueno, ya estamos por cerrar ya este camión y sin duda tenemos buenas noticias. Así como ellos, también usted puede venir a dejar sus donativos. A ver, Katherine, importante resaltarle a la población hondureña que aún todavía tenemos tiempo para seguir donando y que Laboratorios Médicos es ejemplo de ello, para que también invite a todo el pueblo hondureño a seguir donando. Claro que sí, cualquier electrodoméstico, electrónico que ustedes posean en su casa, todo suma, es un granito de arena en beneficio de la vida de miles de niños que reciben día a día la atención en la Fundación. Laboratorios Médicos dice presente, todo Honduras también puede decir presente. Muchísimas gracias a Laboratorios Médicos por esta buena noticia y bueno, acá junto a todo el staff de Recicladora Diamante les seguimos esperando a ustedes para que vengan a dejar sus donativos, cada uno de estos electrodomésticos que se convierten en un importante donativo para la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. HCH Verde, súmese usted también a esta causa y les esperamos acá en las instalaciones de HCH. Con estas buenas noticias, compañeros, en cámaras, por supuesto, de nuestro compañero acá que tenemos, pues, buena noticia, Velázquez, por acá. Continuamos con más acá en, por supuesto, HCH, ¿verdad? Continuamos con más acá, por supuesto, a través de las buenas noticias en HCH Televisión Digital. Muchas gracias a nuestro compañero. ¡César Enamorado! Y no nos paramos, no nos detenemos. Durante todo este fin de semana seguimos recibiendo sus donativos. Traiga todo eso que ya no le sirve, tráigalo para acá. Pero ya le dijimos el qué. Televisores, planchas, lavadoras, secadoras, ventiladores, estufas, aires acondicionados, secadoras de pelo, controles remotos. Todas esas cosas que a ustedes no les sirven, tráigalas para acá. Percoladoras, todo eso, tráigalo para acá. Nosotros aquí lo recibimos, lo entregamos a la Recicladora El Diamante y la Recicladora El Diamante se encarga de hacerlo dinero y se lo entregamos a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Esos hipotes, ¿cómo saben acomodar? Yo no sé. Mire, traen y ellos van acomodando. Va full el camión, papá. Bueno, vamos a hacer un contacto con la licenciada Claudia Lago, directora superintendente, que tiene importantes palabras esta hora. Claudia, feliz tarde. Hola, Ariela. Mira, estamos emocionados, felices. Ya se llenó el primer camión. No ha sido fácil. La gente ha de creer que nos tardamos, pero si te fijas en las tomas, las cosas están súper organizadas.
Por eso es que hay mucho material reciclable ahí dentro de ese camión. Y quiero agradecer, Ariela, de manera especial a una escuela que acaba de venir. Ahí están las tomas, que las acaban de hacer. Una escuela que se llama la Asociación Educación y Familia. Es una escuela bilingüe que vino a dejar más de 40 mini laptops, routers, una computadora de escritorio, switch, laptops y un montón de cosas, Ariela, pero más de 45 mini laptops trajo una escuela. Y queremos agradecerle de verdad y motivar a todas las escuelas que tienen de este tipo de material en desuso, que lo tienen almacenado en bodegas, que lo tienen haciendo nada, a que vengan para que juntos podamos salvar el medio ambiente y también podamos continuar salvando vidas, apoyando a la Fundación Hondureña del Niño con Cáncer. Muchas gracias. Bueno, importantes acciones. Claudia Lagos. Exacto, importante. Véngase. Estaremos hasta el día domingo recibiendo todo esto que es dañino para el medio ambiente, pero que para los niños de la Fundación del Niño con Cáncer se convertirá en dinero. Así que todos vengamos a donar. Pero continuamos con buenas noticias de parte de Ban Rural. Nuestra querida Ileana Bográn se encuentra aquí en nuestro set y trae pues... Y no olvide, Pati, que Ban Rural es el amigo que te ayuda a crecer. Por supuesto, Ileana. Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto estar compartiendo con ustedes y traerles excelentes noticias, ya que si necesitan dinero para comprarse un vehículo, pueden adquirirlo a través de Ban Rural.